crecerán y serán muchos cientos, siempre más fuertes por más contentos. Crecerán por las buenas, nenes, nenas, y a los que aún están serios. Hey. También llegará su momento. Aquí estamos otra vez. De vuelta desde Alemania. En España, aquí. En el camino de regreso desde Alemania me encontré con David Barea en su barrio. Me río porque cuando estaba allí, bueno, he tenido una desgracia, pero bueno, desgracia de encontrarme con él y echar un vídeo y una charleta y maja. Y ganas que tenía, pero las otras veces me lo había encontrado siempre en eventos. Con Jordi ya había compartido con él en una mesa, en pequeñito, comiendo. Con David no había tenido la ocasión. Y me apetecía bastante. Eso, Jordi, echaremos una charleta tú y yo también cuando nos veamos otra vez. Que también te tengo ganas. Nada, los tengo como referencia, estaba muy nervioso en ese momento justo y encima previamente ese momento, cosa que en el vídeo va a haber un comentario. Estábamos en un parque público de lo de la casa de él y se me ocurrió pues compartir con él lo de los monociclos, cosa que me gusta bastante, y dije, bueno, lo vas a probar. Estuvo por allí probando un poquillo, pero bueno. Se quedó en eso, en la primera toma de contacto. Y entonces él se quedó un poco sorprendido. ¡Ay, eso sube por ahí! Había como una especie de puentecillo por encima de un especie de charquito ahí para los patos. En su día debía haber patos por allí. Ese día no los vi. Y subí para un lado fácilmente, pero para el otro día un pequeño bordillo. Y pues nada, cuando intenté arrancar con poca inercia y luego había cuesta, pues no piloteé, solté la rueda. La rueda dio una vuelta así, pasó por debajo de una barandilla, cayó un parterrer, pegó un bote, cayó rodando, o sea, con el motor acelerado, pegó un bote y pasó por encima de un bordillo y la rueda tomó por culo al agua. Yo rápidamente, para intentar salvarla, me quité las chanclas, el pantalón corto, la camiseta y me metí en el agua, daba un poco por encima de la rodilla para no mancharme. Y oigo al fondo a David, y yo pasé de pensar en que estaba en su barrio, y oigo al fondo a David, joder, si no lleva ni calzoncillo. Y me levanté la cabeza y lo vi escapar corriendo, claro, en su barrio, cosas del directo. Y nada, un hombre flacucho al agua, recuperando la rueda, nada, por lo menos no, como dicen ahí los miedosos, por lo menos no ardió. Y nada, luego comenta algo en la conversación. Pues nada, David Barea tienen, con su hermano Jordi, tienen unos canales de divulgación muy interesantes, de mi máxima admiración, los sigo, y con el tema del cuestionamiento cosmológico, cosmogónico, investigación diversa en medicina, medicina germánica, tierraplanismo, eso no se puede decir. Cosa que me llama mucho la atención cuando en los vídeos de YouTube ponen abajo tierraplanismo, pseudociencia, no sé qué, gente primitiva que se cree ahora con todas las evidencias que hay, que la Tierra puede ser plana. Me llama la atención, por eso también lo investigo y lo sigo y me parece muy coherente. De quien hay que tener duda es de quien defiende su manera de ver el mundo sin conocerla. Entonces veo gente muy preparada, con muchos datos, muchas investigaciones, muy interesante de seguir en sus canales de YouTube Hermanos Barea. Bueno, tiene una web que es Televisión Hermanos Barea. Bueno, pondré, como se suele decir, aquí abajo, ventanita, en sus enlaces, porque tienen unos temas muy interesantes. Entonces, pues bueno, que me llama la atención que en este tema del terraplanismo, que en las ventanitas estas se denigre una información y luego se ensalce otra, ¿no? Cuando hablan de la Organización Mundial de la Salud, pues pone ahí, no sé qué, para la salvación del mundo, y otros los ponen como a caldo. La gatina. ¿Quieres salir, gatina? Ro, ¿quieres salir de ahí? Es muy de vídeos de estos.
me hace famoso. Pues nada, que eso, que a continuación salimos los dos hablando un poquito, el David y yo. Un besazo, aquí vamos. Me hace mucha ilusión compartir contigo. Tienes un poco una referencia a nivel difusión, como te veo muy completo, que profundizas, que no ha sido por un lado, como que rectificas. Y eso generalmente se ve poco, esas rectificaciones. Pensando que la idea era propia, lo que no sabía el sujeto era que le habían inducido la idea en un sueño, en este caso, ¿no? Muy profundo. Entonces, ¿hasta qué punto son nuestras las ideas o no? Pues con el sistema educativo de otra educación, deja a los pobres niños, quiso agobiarlos. Bueno, sí. Lola, un placer estar aquí contigo compartiendo una entrevista en tu canal que desconocía que no tenía. Que vaya, por Dios, cual, como si no le he mandado 25. Gracias por venir a Barcelona a visitarme y a compartir la tarde conmigo, así que muy contento de que estés aquí hoy. Bueno, David Barea, el canal del Lolo. El canal del Lolo, que lo acabo de mirar arroba tonterías. Y sale el Lolo boca abajo, ¿ya? Claro, ya te está diciendo algo, ¿no? O que has estado en Australia. Sí. ¿O que estás poniendo en duda que estemos boca abajo? Estamos... Una de dos. Estamos... o sea, estoy... En ese canal la propuesta es darle la vuelta a las cosas. Muy bien. Pero lo que sí que es verdad es que en la foto no sales con las coletas, porque si no, por la densidad se te hubieran ido para abajo. No, no he visto en la fotografía que tuviera las coletas para abajo. No, no, estaban para todos los lados. Bueno, la propuesta del canal, ya que estamos aquí, vuelvo a aprovechar para decírtelo a ti, decirlo a los canalistas. La propuesta es desentramar qué parte es nuestra, qué parte es pensada por nosotros y qué parte es pensada por la gran ente cultural inducida. Y ahí es donde está la maraña, ¿no? Vaya tema. Desenmarañar eso. Tengo un colega en Canarias que le llama desencriptando la Matrix o algo así, ¿no? ¿Hasta qué punto las ideas o los pensamientos son nuestros o son nuestros, inducidos, ¿no? O son vinculados a la cultura. O sea, somos también parte de esa corriente que dice Lomas, esa inercia de la cual somos partícipes, que a pesar de que nos quedamos hoy con Antares, estuve en su casa también, con Antares. Que él me decía que es un tren, ¿no? Que te montas en el tren, que la mayoría de la gente se cree que solo hay un tren y una vía. Y luego hay muchos trenes, muchas vías, y luego está el suelo, que es al que hay que bajar, pero claro, para llegar al suelo, el suelo está quieto, tú vas en una inercia y eres partícipe de esa inercia. Entonces, no hay transbordos, entonces, cambiar de trenes, sí, hay un montón de estaciones. Claro, el punto es que es bajarse del tren. Sí. Y bajarse el tren y no terminar con las rodillas como las tengo yo. ¿Y hasta qué punto las ideas son nuestras o nos las han inducido a la sociedad, a la cultura? Claro, vienen inducidas, pero claro, darle la potestad al otro que nos ha, ya es dejar de prescindir de nuestra responsabilidad, de que nosotros también nos hemos adherido a eso para participar de todo eso, que tampoco es malo en sí. No, es para estar más bueno, cómodo también en la sociedad, ¿no? Bueno, sí. Eso es un producto que vende. Luego que sea verdad, porque yo no veo... Bueno, pero el salir de la normalidad, el salir de las ideas que tienes ya, que has adquirido, sea por lo que sea, te genera una incomodidad, porque te sales del lugar en el que estás. Claro, ¿eh? Pero dando por supuesto que ese jodido pero contento sea cómodo. Tú eres un culo inquieto, yo creo. Eso te gusta salirte de la comodidad. Sí, o sea, estoy cómodo en lo que todo el mundo llama incomodidad. Exacto. O sea, que es muy subjetivo que ver, ver una película, que ver, ahora le dicen Netflix, que sea cómodo. O sea, estar sentado en un sofá para mí me parece, o sea, de hecho mi suegra, o sea, 15 horas sentada viendo la tele, es que a mí me parece una pureza de la hostia. Luego, bueno, si quieres, en algún momento de la charla nos levantamos y seguimos de pie, ¿eh? Si te empiezas a sentir cómodo y estás incómodo, podemos cambiar. También podemos mover. Mientras no me metas en el agua... ¿No te ha gustado? Pues yo estuve y no se estaba mal. No me gustó rescatando una rueda, un monociclo. Bueno, eso no me ha gustado mucho. No, vamos a dejar eso. Pero bueno. Como anecdótico. Sí, pero esperemos que se recupere. Pero bueno, nos hemos reído. Sí, no. De lo que se trata. Yo no esperaba verte, no tener la imagen. Como decía Gil, decía, señora, le hemos matado a un hijo, pero lo que has reído. No, uno que lo habían... Qué bruto era Gila, ¿no? Sí, uno que lo habían dicho que los cables de la luz eran para tender la ropa
y se quedó electrocutado. Y ahí estaba, así tendiendo. Bueno, pues lo que propones me recuerda un poquito a la película esta de Origen, de Leonardo DiCaprio, creo que era, que le hacía, ¿no? Que le inducían a la gente ideas dentro de sueños. Entonces tenían que ir dentro de un sueño, de otro sueño, y ahí le introducían una idea para que después lo ejecutara y lo llevara a cabo, pero pensando que la idea era propia. Lo que no sabía el sujeto era que le habían inducido la idea en un sueño, en este caso, ¿no? Muy profundo. Entonces, ¿hasta qué punto son nuestras las ideas o no? Y obviamente es muy difícil escaparse. Por eso también lo de intentar cuestionar muchos de los paradigmas y muchas de las ideas, ¿no? Y de construir para, por uno mismo, empezar a construir una nueva cosmología, un nuevo modelo en tantas y tantas aristas de la vida. Es que es muy complicado. Ahí nos encontramos con gente hablando de vamos a desarmar esto porque la cultura no sé qué, porque no sé qué, porque vamos a generar otro sistema económico, otro sistema de bancos, otro sistema de educación, otro sistema de sanidad, otro... O sea, es como que es necesario que haya otra vez, que haya que adoctrinar a los niños con el sistema educativo de otra educación. Deja a los pobres niños, quiso agobiarlos. O sea, es como que tiene que volver. Vamos a repetir lo mismo, pero de otra manera. Entonces, hay un libro muy interesante a nivel narrativa, que es el de Ismael, de... Ay, ¿cómo se llama el hombre este? ¿Cómo era? Camarógrafo. Bueno, la idea. Bueno, no hace falta, o sea, pero el libro está de Anthony Quinn, se llama, me parece que el tío, ¿no? O algo así. Bueno, él tiene una frase que suelta de vez en cuando y dice: el mundo lo cambian, no lo cambian mentes antiguas con ideas nuevas, los cambian mentes nuevas con ideas diferentes. Entonces, pero claro, ¿cómo renuevas tu mente? Yo creo que el principal problema es querer cambiar el mundo. Yo, sinceramente, después de muchos años de investigar y de intentar comprender y hacia dónde va la cultura, la sociedad, hay que cambiar el mundo de uno mismo. Pero es que es de cómo lo ves y cómo te relacionas con ello. Es el que puedes porque cambiar. Querer o pretender cambiar el mundo, aunque no sea el mundo, aunque sea una parcela de mundo, creo que no es ni siquiera complicado, creo que es imposible, ¿no? Sobre todo porque hay otra gente que está muy por encima, que pone mucho esfuerzo, pone muchos ladrillos, ya a moldearlo a su gusto. Y en cuanto a lo otro que decías, de claro, siempre queremos montar, eso por un lado, ¿no? Y en cuanto a lo que decías, ¿no? Pero para montar otro sistema, o que sea así, que sea así, mira, la naturaleza al final también hay que verlo, ¿no? Dicen que la sabiduría está en la naturaleza, al menos como yo lo entiendo, y también es que en la naturaleza hay sistemas, hay patrones de las propias especies, cómo se relacionan entre ellas, incluso con otras, en esa simbiosis a veces, pero a veces no es muy simbiótica, a veces también se autodestruyen unas con otras, ¿no? De alguna forma, se comen unas a otras. Entonces, qué complicado llegar a un equilibrio para poder montar otro sistema. Sobre todo porque son ideas, imposiciones humanas desde nuestro intelecto, y ahí nos apartamos mucho. Pero es que ya el percibir que esto no está en equilibrio es una idea que no es tuya, ni mía, ni es como para mí es inducida. Porque que esto es perfecto. O sea, esto es en equilibrio. ¿Qué pasa? Que de repente ves la ciudad y dices tú, Quillo, pero qué manía con un sedimento de humanos y de cemento. Yo lo vi hace unos años, un día estaba viendo un regatito y veía cómo quedaba ahí, todo verde, todo con un montón de vida, y de repente en una esquinita se quedaba arena. Claro, esa arena está totalmente inerte, o la ves tú como desértica, con poca vida. ¿Pero qué es? Un sedimento. Pero al final la ciudad es naturaleza. Parece como lo artificial y lo natural. Lo artificial es esto que ha hecho o sea, ¿nosotros somos artificiales? ¿Quién sabe? Yo no lo veo. No, yo veo que somos en ese macro sistema. Nada se sale de la naturaleza. O sea, incluso esa cosa que podría... Incluso el cemento también. Claro, es naturaleza. Es toda naturaleza. Es una mezcla de productos, de elementos. Un día de estos, hablando con Lucas, él hablaba del libre albedrío, de lo antinatural, lo natural, y a mí me salió en ese momento decir, coño, si nosotros no hacemos esto que estamos haciendo, igual lo haría el ornitorrinco, la jirafa. ¿Te imaginas a tener que construir coches eléctricos para jirafas? O sea, sería mucho más complicado. Yo no me atrevería tanto, sobre todo porque no sé la ventanilla para una jirafa, cómo, claro, cómo tendría que ser. Desde luego, descapotable tendría que ser el coche. Eso ya serían las jirafas que decidirían, pero nosotros estamos haciendo esta historia porque somos parte de ese engranaje de la naturaleza
que está dando esta variante. Bueno, ya, yo creo que estamos aquí sin, nos han anulado el norte, el propósito que podemos llegar a preguntarnos en la vida. Bueno, y lo más importante es volver a preguntarse ese propósito y ese que hacemos aquí. ¿Pero quién te ha anulado? O sea, lo han pretendido. No, lo han pretendido. No, obviamente que no nos lo han anulado, porque cada día muchos de nosotros nos lo preguntamos, pero la inmensa mayoría de la sociedad moderna occidental, más que si te vas a los hindús, a los vedas, ahí sí todavía mantienen, ¿no?, muchas de esos pensamientos, inquietudes, pero en la sociedad occidental lo normal es que te lo hayan intentado anular. Y hay gente que se ha metido ahí. La teoría heliocéntrica, sí, por la comodidad, porque te dan la respuesta. Entonces, ahí te sientes cómodo. Y bueno, pues... Pero tú te sientes... Pero es que eso me lo dices tú. No, te lo digo en general, no te lo digo yo ni tú. Hay gente que se siente cómodo, pero... Claro, por lo general aquí... Pero yo a ti no te veo. Que no te lo cuestiones, ni te veo que te hayan inducido nada, porque cuando cuentas tus historias, esos que teóricamente han hecho eso, en ti no lo han hecho, en mí yo tampoco... Hombre, nosotros lo han intentado, otra cosa es que lo hayan conseguido. Ellos cuentan un cuento. Pero por el sistema, y a veces, ¿pasado por el sistema educativo o te criaste como Mowgli en la selva? Es que yo estaba en una clase y era Mowgli en... Bueno, yo pasé por el sistema educativo, ¿no? Entonces, yo es que no sabía leer, entonces a mí... Eso te ayudó, te ayudó. Me ayudó a no conectar con eso y a decir, pero qué tontería está diciendo el tipo este. Porque no me leía la movida, porque no era capaz, pero veía el punto que tenía el señor ese allí, y cuando preguntaba algo me decían, Manuel, yo conseguía tener muy deficiente, o sea, que seas deficiente, ya es que te... Pero muy, ¿cómo puede ser algo muy deficiente? Pues yo mis notas eran muy insuficientes. O sea, para reciclar, ¿no? No era muy deficiente, era muy insuficiente. Sí, o sea, sí. Si es insuficiente es que no llega. ¿Cómo puede ser muy que no llega? O sea, yo ya veía el muy... Eso, insuficiente, y ya decía, pero esto es incoherente. Eso, la magia de las palabras también, que con los niños estén allí, la magia para lo bueno y para lo malo, ¿no? Que utilizan, ¿no? Esas palabras, esas calificaciones a los niños en las escuelas, la verdad que no es muy coherente que las usen. Mi máximo logro en el sistema educativo fue que las empollonas que me ponían a mí al lado de ellas, conseguir que suspendieran y que les diera igual. O sea, era como, wow, he suspendido. Y no pasa nada. Nunca habían suspendido. Era todo súper notas, súper buenas. Sí. Entonces me ponían a mí rodado de tres empollonas. Y tú las sacabas de incomodidad. Todo lo contrario, las ponía cómodas en lo que ellas consideraban incómodo, que era incómodo. Claro. Que iba a ser. Le dabas, o sea, otro prisma de la vida. Había un plan en su mente que suspender iba a ser incómodo. Tú has venido para abrir mente, Lolo, a esta vida, ¿eh? Has venido allí para poner en jaque a otros. Sí, a pedradas, a abrir mentes a pedradas. Está muy bien, está muy bien. Sí, pues un poco, mira, me gusta que captes ese mensaje porque es, ves, eso me llega. Esto es esencia. Me llega, porque sí que es mi esencia. Me has captado el rollo. Es como que eso que parece absoluto y totalitario en una corriente, de repente con cuatro palabras, coger y hacer... O sea, me sale muy espontáneo, me sale fácil, me da la sensación como que lo podría hacer cualquiera, pero veo que no lo hace cualquiera. Y eso, pues, me da... O sea, me da ese sentido de hacer este juego, ¿no? Sí, hacer sí, este juego de traer eso... Y de sacarte de tu comodidad, de tu posición normal. Esto me recuerda, no sé si es la cultura china o es la budista... Bueno, están muy relacionadas, ¿no? El tema de los koanes. No sé si sabes lo que es un koan. Es como una frase que el maestro le dice a veces al alumno y como que lo descoloca y no lo entiende, pero lo hace para generarle como un clic en el cerebro y que pueda llegar a dar un pasito más, ¿no? Para lo que le pretende enseñar, que en principio no tiene nada que ver, pero lo lleva a otro lugar en el que no entiende nada para al final poder llegar meterle a... Meterle ahí, ¿no? Meterle que él por sí mismo se cree una pregunta que le pueda llevar a alguna respuesta. Y yo lo te estaba coacinizando, ¿no? Un poco, ¿no? Pero lo que explicas, un poco, no a mí ahora en concreto, porque estaba muy de acuerdo, pero sí que me recuerda un poquito a eso de esas frases del koan que en la antigua cultura se utilizaban. Sí, pero se trata de eso un poquito, de salir de esa incomodidad. La vida es un gran misterio, que nadie, por mucho que nos digan, tiene idea de nada. Así que qué mejor que destruirlo todo y volver a construirlo por uno mismo, al menos. Podrás estar equivocado, pero empezar a construirlo de forma verdadera por ti mismo, no por lo de otros, ¿no? Que es un poquito la idea que venías a decir al principio. ¿Hasta qué punto las ideas son nuestras o son inducidas? En todos los campos. Pues muy bien.
¿Y qué es de ti, Lolo? ¿Cómo que es de mí? A ver, ¿qué quieres te conocimos, saber? Yo no te conozco mucho, pero te conocimos en Suiza, que te dejaste caer por allí, me acuerdo. Sí, muy, muy interesante. Bueno, es lo que te estaba contando antes. Primero aparece el Álvaro, que me mete el mundillo de que es un redondo plano. La cosmología. ¿No? Que me da igual a nivel geométrico, pues que me da igual. Pero luego, siguiendo al Parise, su historia, que me parece, el tío me parece un vendedor, pero tiene un mensaje muy guay, muy bien estructurado, y igual que el mensajero, me rechina. El mensaje me parece muy guay, ese Parise. Y luego es un vendedor, un tío que ya lo sabe todo y va hilando cosas. Hay que sacar la parte de la esencia buena que te sirva siempre. Pero mola. Entonces había un chavalote, un argentino, que le hace una entrevista a Iru. Y digo, un terraplanista. Y digo, el Iru este, qué bueno, ¿no? Entonces cojo y el primer vídeo que veo, más reciente, me dice, ay, que estoy en Suiza. Y digo, hostia, le voy a escribir. Y cojo, me pongo ahí. Tío, que yo también estoy en Suiza, me interesa el tema. Me voy a ver todos tus vídeos, pero si estás cerca, charlamos. Y a las 2 horas otras me pone, oño, pues yo justamente ahora me acabo de ir a Argentina. Me estoy yendo a Argentina, estoy en Barcelona. Pero cuando vuelva, no te preocupes que te doy un toque. Así fue en julio siguiente, me dice, oye, que vamos a hacer una reunión, me manda un mensaje, plas, 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 oye, que ya estoy de vuelta, vamos a hacer una reunión aquí, vente por aquí y charlamos. Ya me había visto un montón de vídeos de él, de tuyos, y había ya empapado ahí un poco, y en principio es que a mí no me entró disonancia, porque a mí me entró la disonancia cognitiva con los sindicatos. Cuando fui un día al sindicato, y vi que todo era una farsa, una mentira. Y me lo dijo uno propio del sindicato de que esto todo era una patraña. Y claro, ahí me pegó un bajonaco, yo creo que fue mi disonancia cognitiva, de haberme cuestionado desde muy pequeño en casa por mi hermano, que también le da un poco de dolor de cabeza estas cosas que hago. Pero él fue el que me metió en el cuestionar, o por lo menos ahí lo siguió alimentando y me decía que la Biblia, el agua es rojo, sí, por una sedimentación, una subida del río que toca una capa, ahí baja el agua rojo. ¿No? Él siempre me metía a la parte científica, me leía el muy interesante y hasta a veces me lo creía, hasta que también me caí de ahí. Pero yo creo que a los 20, 18, 20 años, para mí disonancia ya desapareció por completo. Y esto me resonó. Cuando llegué a Suiza, me encantó estar allí. Cada uno hablando de sus teorías. El chico de Ecuador que había secuestrado a su sobrino. Oye, sí, ¿te acuerdas? Eso fue buenísimo, tío. Oye, ¿vienes? ¿A dónde vas? Nada, ahí. Y se lo llevó desde Navarra a Suiza, el chaval sin saber nada. De repente apareció allí. Y el chaval con 18 años, que lo sabía ya todo, estaba de vuelta de todo, rodeado de cada uno con su pedrada allí, súper bonito, que cada uno cuenta su historia, tiene su historia y esa tolerancia. Y el punto que hacéis, que me encanta también por vuestra parte, hermanos Barea, cómo hay una entrega a toda esa información, no hay una exclusividad. Ay, yo es que me lo sé, me guardo el archivo. O sea, cualquier cosa que preguntas, sí. Toma, toma. No, yo creo que hay gente, al menos mi manera de verlo, pero creo que hay muchos que no han comprendido que la única manera de crecer es compartiendo. Y además tú compartes hoy y luego te viene multiplicado por 10, por 20, por 200, con lo cual, por otro lado, que tú no esperas, pero la vida es tan maravillosa que te sorprende porque tiene múltiples, infinitos caminos. Entonces, desde siempre, seguramente también porque siempre he tenido un hermano con el que he compartido, siempre hemos tenido amigos con los que compartir, y ahora seguimos haciendo lo mismo porque no sabemos hacerlo de otra manera. Pero qué bonito, ¿no? Compartir tanto información que a todos nos sirve como relaciones. Es que hay el absurdo de los derechos de autor, que si tú tú creas algo y te pones trabas a que se difunda. O sea, es que va en contra de uno. Bueno, ahí está el dinero por encima de otras cosas. Porque el dinero es el anticompartir. Bueno, o sea, es tu relación con el dinero. Comercio, porque el comercio, puedes ganar dinero de muchas maneras. Ahí ya entraríamos en debate. Bueno. Bueno, porque para mí el comercio es el anticompartido. Hay dos cosas. Comercio, que entraría el trueque, la G1, claro, todo, bla, bla, bla. Todo lo que tenga que ver, que tengas que medir. Tengo una frasecilla ahí, espantarte, que es todo lo que se puede medir es falso. Hablando de falsedad, no de mentira, sino de cosa que... Que y entraríamos en debate, porque la Tierra se puede medir y da que es plano, no es falso. Lo que es falso es la esfera, que no se puede medir tal y como la dicen. Ahí entraríamos en conceptualización. Sí, que hay medidas
que dan que hay cosas que son más falsas que otras. Desde luego. Porque la Tierra plana es en contraposición a la Tierra esférica, pero tampoco es verdad, porque no lo tenemos... sería desde una observación externa y por ahora... No se puede abarcar tanto. Porque es falso, porque son falsedades que son cosas efímeras. O sea, tú mides algo, coges un metro, mides con un metro... Lo que puedes llegar a medir es finito. Y finito también es perecedero. O sea, podemos llegar a un acuerdo de una medida, pero al segundo siguiente eso se ha modificado, las cosas dilatan, contraen, o sea, la organicidad de la vida es inmedible, es el aquí y la ahora, es eterno. Entiendo el concepto, Pero, un poco por ahí, que al final nos quedamos en el lenguaje de Dios, las matemáticas, piriquí. No creo, yo nunca he creído eso. ¿Sabes por dónde voy? No, es una herramienta que usa la humanidad para poder entender la naturaleza. Y un grupo de la humanidad. Porque la humanidad es mucho más grande que eso que se puede medir y contar. Como civilización, ¿no? Si quiere, civilización occidental sobre todo. El globalismo. Pero bueno, no, lindo encuentro allí en Suiza y que apareciste tú y estuvimos allí pues 4 o 5 días, creo recordar, compartiendo. Sí, y luego me enganché con el Iro allá en Basel, maravilloso, y luego pues muy eso. Muy bien, y a seguir el camino, que la verdad que... Claro, y cómo nos va generando esta red, ¿no? Como nos tenemos rodeados, tío. Este movimiento de cuestionar lo cosmológico, que lo abarca por todo el plano, estamos ya en todos los continentes, y cada vez se sigue sumando más gente, con lo cual bienvenido sea el impulso que le damos entre todos y que cada vez le pueda llegar el cuestionamiento a gente que en la vida hubiera pensado igual que nosotros en estas cosas un día y que cada vez pues le va llegando y mira, sí, y cada uno aporta lo suyo. Claro, vivir cómodamente en eso, ¿no? En cuestionarte las cosas, como orgánicamente, te levantas por la mañana y dices tú, ¿y yo estoy comiendo correctamente lo que realmente... O sea, mis fundamentos de vida, de horarios, de hábitos, de relaciones, ¿están en su punto o hay siempre un aprieto, un ajuste? Igual diría mi vecino Johnny que ¿cómo era? Lo mejor es enemigo de lo bueno. Pero, claro, ahí es donde está el punto de poder cuestionarse lo bueno. Y coger y decir, pues me quedo con lo bueno o me voy a lo mejor, pero a veces... Y lo bueno y lo mejor también cambia según tu momento, cómo lo comprendas. Y me gusta mucho lo que dices del cuestionamiento cosmológico que abre mucho más allá del terraplanismo. Ah, porque al final se cierra el terraplanismo. Es que los terraplanistas, es que si fuéramos solo terraplanistas, pues... Te diría que es lo de menos, es la llave inicial para la llave, la llave que genera la disonancia cognitiva y que a mí fue... lo que hizo decir, coño, aquí hay algo, porque altera tanto a estos. O sea, ¿qué hay ahí? O sea, ¿qué anclaje hay tan profundo en que vean un círculo pasar por encima tuyo y uno se mueve, el otro que no? ¿Y cómo pueden cambiar esa percepción, esa idea, y cómo se pueden aferrar a que eso es... algo que les da seguridad y cuando se lo tambaleas se ponen frenéticos? O sea, esa disonancia. Sí, sí, y por eso también en esta vida aprendes a desarrollar lo que es el corazón también. No solo el dar, el compartir, sino el tener empatía con también. La palabra empatía, pero llevarla a la verdad de lo que tú sientes dentro, ¿no? Tener empatía con toda esa gente que en un principio se burla, se ridiculiza, pero también comprender que, bueno, que es el proceso de cada uno y de alguna manera, hombre, tampoco los vas a ir a abrazar todo el día, pero bueno, que te dé un poquito igual cómo se lo tomen o lo que tú puedes generar en ellos, que te puede saber mal, pero es su proceso, entonces tampoco odiarlos por ello, porque hay que intentar ponerle corazón a todo lo que ocurre, tanto para lo bueno como para lo malo, como a la gente que también está en tu mismo paradigma, como los que están en el contrario, ¿no? Así que también es una enseñanza de vida, me refiero, todo, y de poder generar en ti unos valores y ser coherente con todo ello y no generar un desequilibrio, que al final está el problema, siempre son los desequilibrios, cuando da igual estar un poquito más balanceado o menos, el problema es no irte mucho a los extremos.
Así que intentar llevar todo eso que vamos aprendiendo, incorporarlo dentro, pues para el camino de vida que nos sirva. Yo al menos así me intento tomar las cosas y cada día más consciente de todo ello. Invito a todo el mundo al menos a, no recomiendo nada, pero invito a que tomen conciencia de ello. Es mucho mejor vivir con buenos sentimientos, vibraciones dentro que con malas. ¿No? Yo al menos. A mí me parece coherente. Ahí volveremos a otro debate, qué es bueno y qué es malo, porque hay humanos que tienen que vivir en esa movida, que es el ánimo de vida. Como dicen, mala hierba nunca muere. Y es su coherencia. Es su coherencia. Claro. Hay humanos que se creen que la vida es lucha. Está la teoría de la lucha y del belicismo y del mecanicismo. Luego está el terreno, luego cada uno también tiene su camino, ¿no? Su idea y su camino que le motiva para ir para adelante. Pues sí, no sé si sí, ahí estamos conectados totalmente. Me sumo a ese mensaje que creo que es lo que nos ha traído hasta aquí. Sí, lo que nos está trayendo todo este cuestionar, ¿no? A todos un poco, de ir más profundo, no solo para afuera, en la forma de la Tierra en este caso, sino también para adentro, para buscar dentro de nosotros esos elementos, esas emociones superiores y poder incorporarlas y quedarnos sobre todo con esas y dejar de lado un poco las que no nos hacen tanto bien. Así que es un camino para afuera y para adentro. ¿Te has suscrito? Me he suscrito, por supuesto. Sí. Pues eso. Ya uno más, toma. Me ha costado un huevazo, que me he hecho mil y pico kilómetros para estar aquí. O sea, mira cómo van los suscritos, casa por casa, ahí petando. Pipi. ¿Y tú qué? Al final me voy a creer que has venido expresamente para hacer la entrevista, ¿eh? Espero que no. Te digo que nos hemos desviado 7 kilómetros. Pero son 7 kilómetros, sí, ¿eh? Yo te lo agradezco. Y bueno. Que hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, ahora del evento, ¿no? Pero no habíamos charlado, no tuvimos oportunidad. Claro, era un poco conocernos, porque el otro es mucha bulla. A mí me apetece también así en pequeñito, que llega otra vibra, otro es, bueno, aquí, no sé qué, firma, autógrafos, fotos. No, pero fondos, no sé del evento que y sobre todo el evento que estás mil cosas en la cabeza. 100. Estás ahí, pero bueno, me parece también otra mega proeza, ¿no? Organizar todo eso, hostia. Uno no se pone a pensar y lo hace, ¿no? Como claro, antes te decía, uno nunca sabe la vida. Como no sabíamos que era imposible, lo hicimos. ¿Tú vives la vida o la vida te vive? Te acontece. Te acontece la vida. Decía el otro señor, hay gente que la acontece y gente que la planifica y que la crea. Y pues yo estoy en el modo... ¡Qué barbaridad la vida! ¡Qué bárbara! Pones una semilla y no sabes cuándo va a crecer ni por dónde. ¡Qué maravilla! Pero al final te acaba dando el fruto. En algún momento. Aquí estamos fructificando. Fructificando, sí. Capaz que estamos recogiendo lo que en su día, hace muchos años, en otras vidas a lo mejor plantamos, no sé, pero... Ahí ya entraremos en qué son las vidas. Puede ser nosotros que estamos en un estrato del Kairos, que estamos planificando este momento y decir, ¿cuándo nos vamos a ver caer una rueda al estanque? Vamos fíjate a que hoy leía un artículo del Lomas, que me has mencionado tú antes, justo hoy lo estaba leyendo, en la palabra, la etimología de la palabra fin, bueno, más que etimología, el significado, que es tanto como el fin de algo, ¿no? De lo que hay, lo último, como el propósito. Como el propósito. Como el objetivo. O sea, es curiosa el significado de fin que tiene, siempre juega con esas dos ideas. En el significado mismo de la palabra. Es como es el medio y la conclusión. Sí, claro, claro. Que en un sí puedes vivir tu vida de las dos maneras. Es como estar en el camino o estar en la meta. Hay humanos, los capricornios son muy de eso, de ya estar allí. O sea, les cuesta mucho estar aquí. Sí, claro. Ya están en el proyecto, en la motivación, en... Si no hay una zanahoria, si no están agarrando la zanahoria o sintiendo que la agarran, es como que les cuesta ir hacia allá. No, y luego, un poco también nos pasa a todos, ¿no? Siempre estamos en el pasado o en el futuro. Nunca vivimos el presente, que precisamente presente significa regalo, ¿no? No sé si lo hicieron expresamente hablando de significado de palabras. También presente es el momento instante, pero también tiene la connotación de regalo. Qué bonito. Qué bonito. Porque cuando uno está aquí... La presencia, la presencia. La presencia, ¿no? Que es la esencia que está presente.
pues ahí es cuando te das cuenta que estás viviendo la vida, que no te vive la vida, tú la vives un poco más consciente. Está bueno el tema de los significados de las palabras también. Eso tiene me mucho encanta. Que decirnos, mucho, mucho, mucho. Y si hay Dani Márquez en el canal que tiene de Soberbia Somos Todos, también siempre hace análisis de palabras. Antes lo nombras, que es lo de... O la filóloga, la Carmen Jiménez Huertas también, tanto que nos ha enseñado con esto. De eso un día voy a contar una historia que me ha pasado con una conexión con nuestro amigo Raúl y con Carmen Jiménez Huertas. Un día, cuando Carmen nos dé el beneplácito, voy a contar toda esa historia porque hubo una conexión de magia. ¿Seguro? Con ella. A mí me han pasado varias con ella. ¿Te acuerdas el que escribe, el calígrafo de Plural 21? José, ¿cómo? Juanjo. Pues es, al final, yo la verdad que no he coincidido con él, pero he hablado ya bastantes veces con él. ¿Juanjo aquí, o José Luis? No, es Juanjo. Ah, digamos. Juanjo no, Juanjo, no lo tengo. Mira, Plural 21, el calígrafo. Vale. Impresionante, escribe con las dos manos, te cuento unas movidas, el tío... ¡Ay, sí! Buenísimo. Hace mucho tiempo le vi pues la ese charla, es amigo de Carmen. Vale, Y cómo conecté con Raúl, le contaba una historia, luego conozco a Juanjo ese mismo... Bueno, soñé con una movida, un día lo contaré porque, claro, tiene cosas que un poco más íntimas de Carmen, que igual... En breve, cuando coincida con ella, le voy a contar la historia esa y vamos, estoy seguro que me va a decir que la cuente. Y si puede ser con ella al lado, seguro. Porque hay magia ahí por todos los lados. Sí, es como, guau, wow, como diciendo... Y es que cojo y le cuento esa historia a Raúl y me dice, estoy bajando de Casa de Carmen. Claro, claro, o sea, ya. Estuve yo con Raúl el otro día en Casa de Carmen. Un grado de conexión. Estuve con ellos dos el otro día. Sí. Increíble. Así que nada, cómo está todo, pues, mucho sí, más sí, como unido todo está unido. Es que lo otro, además... No lo vemos, pero está. Aparte, lo de Juanjo apareció por otro lado, por otro... está viviendo en una casa que construí yo ahora. Mira. El Juanjo. También es constructor de casa. Sí. De todo lo que haga falta. Sí, sí. Yo eso, como decía un sobrino mío, decía, yo quiero ser como Lolo. No es nada, pero sabe hacer de todo. Y te la rimó y todo. Sí. Eso es uno de los mis mejores definiciones y halagos que me han hecho de un niño de 5 o 6 años. Pues sí, porque lo bonito que sabes hacer, aunque no lo hagas perfecto, porque la perfección tampoco existe, es un concepto. Bueno, pero... yo sí, a mí me llamaban plus con perfecto. Plus con perfecto, sí, sí, con el había construido, sí. ¿No? Pero qué bonito también saber hacer de todo y qué enriquecedor, porque al final una cosa la puedes unir con otra, porque todo tiene relación holística y te sirve. Que es un poco lo que contrario de lo que hacen hoy en día la sociedad, que te compartimentalizan, te especializan en cosas, entonces te pierdes un poco el todo. Incluso, ¿no? incluso ni eso saben hacer, porque al final lo cambian la pieza no saben ni por qué. Ya, pero bueno, que es sí, un poco sí, pero que es el... Pero qué bonito, aunque no lo hagas, aunque haya gente que lo haga mucho mejor, pero saber hacer un poquito de todo también es muy enriquecedor en la vida. Y te da como un grado de autoestima de decir, en cualquier cosa me puedo desenvolver a poco que me plante. Autosuficiencia un poco más, ¿no? También, de no depender, porque al final nos quieren hacer dependientes cuando nosotros tenemos toda la capacidad y potencial dentro, que... Nos autolimitamos por lo que nos inducen a creer con esas ideas que hablábamos al principio. Pero bueno, está ahí la vida a cada uno para que la viva como mejor considere, así que todo es bienvenido o no, pero cada uno que la viva como considere. Pues desde aquí lo que podemos hacer es darles ese presente y darte muchas gracias, bueno, porque hoy me ha molado mucho, ¿no? Fluido esto, ¿eh? Sin, y nos levantamos era? Que estamos incómodos ya levantados. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Evitando el sí, el no y la pregunta. Y la pregunta. Y no lo hemos pretendido. Ni el pero, ¿no? Ni el pero. Mejor utilizar el sin embargo que el pero, que el pero resta y el embargo no te quita. El embargo no te lo quita nadie, como te lo embargo, como te embargo. Ay, Lolo, muchas gracias. A ti, por pasarte a verme. Magnífico. Y la charlita, hombre. Claro, yo esto lo veía. Esta química ahí.